¿Qué cantidad? Es impresionante. No, bueno, pero no todos tienen la palabra habilitada, no, no vamos a dejar que todos hablen. No, pero a veces vos viste que, bueno, son unos poquitos, pero Sí. acá está. No, no, pero lo que pasa es que esto es multitudinario. Si lo hubiéramos hecho presencial, no habría lugar donde cabrico, donde caber. No, porque después está el canal YouTube, digamos. Varios Claro. son Es estudiantes de famoso, la UTN. ya se está transmitiendo por YouTube, ¿sí? Así que si les parece, vamos comenzando. Dale. Bueno, me presento, yo soy Cristina Betanín, docente de la materia Metodología 2 y también del seminario de investigación final de nuestra carrera de trabajo social. Les damos buena bienvenida a todos, a todos. Estoy acá con Natalia Luxardo también, que juntas pensamos junto con Martín Moreno y todos los equipos docentes de las dos cátedras, tanto Metodología de la Investigación 2 como Seminario de Trabajo Final. Pensamos esta actividad en función de varias cuestiones. En principio, la relevancia que tiene el Censo 2022 en términos de importancia social y también de posibilidad de reflexionar metodológicamente. También en función de poder empezar a hacer actividades y acciones en conjunto entre distintas materias o cátedras vinculadas al área de metodología de la investigación y a la formación en investigación de nuestros estudiantes. Y también esta tarde tiene como un contenido especial también vinculado a que queremos aprovechar a Martín Moreno, nuestro profesor, un poco más, ya en el marco de su jubilación, y que pudiera aportar toda su experiencia y toda su pasión y sus ganas en función de estas temáticas. Así que también esta tarde estamos conmemorando toda su trayectoria en nuestra casa de estudios. Así que gracias Martín también por estar. Gracias Gladys, Ah, gracias de nada. Alejandra, que son nuestras expositoras. Gracias a las docentes de los equipos de las dos cátedras. Y gracias también a Andrea Echevarría y a la dirección y a todo el equipo de gestión de la carrera de trabajo social. Que está acá con nosotros presentes, que nos acompañó en general y nos acompaña en general y nos acompañó en esta actividad de manera muy amena y personalizada. Así que, bueno, te damos la palabra, Andrea, y comenzás la actividad. Bueno, muchas gracias. Gracias por darme la palabra, pero fundamentalmente gracias por organizar esta actividad que vamos a disfrutar y aprovechar en un ratito. Y bueno, y si tuviera que además agradecer todos los aportes y todo lo que nos fue trayendo Martín Moreno en todos estos años desde que lo conocemos y de que trabaja en la carrera, no me alcanzarían las 2 horas de charla. Así que vamos a resumirlo en un gracias, a contarle a todos los que nos están viendo además, que si bien Martín se está jubilando, no lo dejamos ir del todo, va a continuar vinculado a la carrera, a la facultad. Es consejero directivo recientemente electo para esta nueva etapa de la vida institucional de la facultad, así que estamos muy contentos de poder seguir trabajando con él y aprendiendo con él. Y bueno, y fundamentalmente en temas como el que traen hoy, que no solamente nos ayuda a pensar o a visualizar un estudio tan exhaustivo y tan importante como es para un país los censos nacionales de población y vivienda, si esta radiografía tan completa que vamos a tener de la población, de los problemas, de las regiones de nuestro amplio y diverso país, sino que además también nos invita a pensar las cuestiones metodológicas, cómo construimos conocimiento sobre esos problemas, sobre esas regiones, sobre las similitudes y las desigualdades que nos surcan. Así que bueno, nada, acá dispuesta a seguir escuchando con mucho interés, con mucho entusiasmo. Muchas gracias también a la invitada extrainstitucional, la profesora que viene que se conecta desde el INDEC para compartir con nosotros cómo están pensando esta jornada tan importante para el país. Así que bueno, gracias a los equipos docentes, a Martín y a todos los que participan hoy de la actividad. Te paso la palabra a Cristina. Bueno, Muy bien. pues yo. Me toca presentar a las panelistas entonces. Alejandra Kwasniku es licenciada en Sociología de la UBA, especialista en Demografía Social
en la Universidad Nacional de Luján y doctora en demografía por la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente del Seminario de Investigación Final en la carrera de Trabajo Social desde 2017. En ese espacio curricular acompaña a los estudiantes en la formulación de su proyecto de investigación y evalúa sus producciones finales. Es docente de Metodología de la Investigación en la carrera de Sociología desde 1997 hasta 2002 y docente de Demografía también en la carrera de Sociología desde 2004 hasta 2012. Es docente de la Diplomatura sobre Adicciones y en la Maestría en Salud Mental en la Universidad Nacional de Córdoba. Gladys Macé es doctora en Demografía por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Demografía Social por la Universidad Nacional de Luján, profesora de enseñanza secundaria normal y especial en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es directora nacional de Estadísticas Sociales y de Población del INDEC y responsable del diseño y ejecución del Censo de Población. Además es docente de grado de la UBA y de posgrado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y de la Universidad Nacional de Luján. Posee amplia experiencia en generación y análisis de datos de fuentes, como ser censo de población, encuestas hogares y registros administrativos, en diseños metodológicos y conceptual de censos y encuestas, y análisis sociodemográfico. Bueno, muchas gracias. Martín, te paso la palabra. Sí, bueno, yo muy breve, porque así empezamos con lo que nos interesa, que no es decir que Martín Moreno, qué sé yo, Gladys, esto no era ninguna emboscada para vos ni para nadie. Pero no, bueno, cuando un poco Cristina me propuso alguna actividad sobre esto, yo enseguida pensé en Gladys, digo que bueno, como dijo recién Jimena, es la directora nacional de Estadísticas Sociales de Población, y es tiene en sus hombros, espalda, piernas, cabeza, el censo este que estamos por hacer, digo, con su equipo, pero en definitiva es la responsable de llevar adelante el censo, y bueno, sé que tiene una agenda bien complicada, digo, está todavía con el censo, y ya aún, no te quiero asustar, 8 días, 7 días y horas del censo presencial, con lo cual sé, digo, también por experiencia lo que eso supone, y bueno, que vos te hayas hecho, lo mismo que Alejandra, un lugar en la agenda para contarnos un poco el censo, y la posibilidad de conversar con vos, me parece, digo, una oportunidad como excepcional. No sé, yo soy moderador, no tengo mucho que moderar, pero algunas, pues, digo, ustedes tendrán sus presentaciones o no, ya previsto por ahí lo que van a pensar, pero a mí me parecía que era muy importante o pensar, ¿no? Antes de empezar esto, estábamos diciendo, bueno, que la carrera de trabajo social se le ocurra, en fin, reflexionar y metodológicamente sobre el censo parece algo, bueno, como alejado. Por suerte la carrera y los y las trabajadoras sociales están, digo, volcándose a la investigación, pero también me parece que en su fase diagnóstica e interventiva el censo es importante, y que el trabajo final, de integración final, digo, con Cristina, Alejandra, Natalia, se pueda pensar o que de alguna manera nos ayude a reflexionar en esto de el usar los datos secundarios, datos del censo para diagnósticos, incluso para estos trabajos finales, estas tesis o tesinas, me parece importante, ¿no? Porque el censo habla de vivienda, y ahí es un tema, eso, el hacinamiento y demás, me parece que son temas bien, bien propios de las políticas sociales, educación, la cobertura en salud, trabajo, en fin. Ya seguramente Gladys nos va a contar, y Alejandra también nos van a contar. Y por ahí a mí se me ocurría, si ya preguntar, por ahí quizás ya lo tienen previsto, como
a ver, como dos o tres cuestiones. Esta idea de que el censo es de derecho, vos Gladys o Alejandra explicarán un poco qué es eso, qué significa. Ahí me parece interesante pensar cuál sería el tratamiento que van a hacer con las familias ensambladas, esta cuestión que aparece, ¿no? Los hijos que viven 3 días y medio y 3 días y medio, con lo cual, ¿dónde pasa la mayor parte del tiempo? Se nos complica. Bueno, yo siempre metiendo lío. Pero me parece que es un tema interesante para reflexionar estos nuevos arreglos familiares. Y todavía es muy temprano quizá para tener una respuesta, pero ¿cómo va siendo la reacción de la población frente al censo, ¿no? Digo, ¿qué cantidad contestó por ahora? Todavía falta y ya sabemos que somos nosotros siempre a último momento, seguramente el servidor o el lugar de alojamiento del censo el 17 va a estallar. Pero bueno, contarnos un poco esas experiencias, después dar lugar a algunas preguntas, digo, también de las estudiantes, en fin, de todos los participantes, porque creo que es una ocasión, digo, no habitual en la facultad que las personas más claves o más involucradas en toda la planificación, ejecución del censo, tenerlas a tiro de suma, a tiro de rectángulos, como digo yo, me parece importante. Y bueno, nada, me callo la boca y me parece mejor escuchar a Gladys y a Alejandra. Más productivo. Antes que nada, antes de las presentaciones, buenas tardes a todos y a todas. Me hago eco de esto porque hace poquitos días estuve también en una videollamada donde Gladys presentaba, así que realmente es un honor y muchas gracias que a tan poquitos días del censo estén como hablando del tema. La verdad que me parece muy importante la divulgación y darle la importancia que realmente tiene y lo que implica además llevar un censo adelante. Lo único que quería decir es, porque sé que hay gente que se está conectando desde distintos dispositivos y tal vez no vean lo que escribí, pueden hacer consultas a través de los chats, tanto del Zoom como del canal de YouTube, que después las ponemos en común. Y de paso invitar a quien quiera, a quien pueda también, si quieren encender las cámaras y al menos nos video vemos, bueno, es simplemente una invitación. Así que ahora ya sí cedo la palabra a las expositoras, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un placer compartir, y lo digo con total sinceridad, porque más que nada, en general suele hablarse de productores y de usuarios de la información, y a mí personalmente me parece que tenemos que ser uno, ¿sí? Para el productor, el que genera los datos, necesita conocer, analizar para qué se va a utilizar, y el usuario necesita conocer cómo se generó ese dato, las fortalezas y las limitaciones. Entonces, en realidad me parece que nuestro trabajo, o sea, en el Instituto Nacional de Estadística, no estaría concluido si no es ponerlo a disposición de quienes lo pueden analizar y pueden generar políticas de todo tipo, ¿sí? Públicas, privadas, académicas, es cierto, creo que estamos realizando un esfuerzo en términos de sensibilización, difusión, pero creo que lo hacemos lo hacemos con el convencimiento que es que todos lo necesitamos y que el censo es de todos, ¿sí? no de una partecita nada más. Hay un tema, es decir, yo estoy en el INDEC. En el INDEC estamos todavía con el tema de la disposición COVID. Yo tengo la ventana abierta, ¿sí? Ahora, si hay mucho ruido, me avisan, por favor, y la cierro, ¿sí? La dejé porque son estas disposiciones que tenemos que cumplir. Bien, entonces, voy a compartir como
comentó un poco Martín. La verdad que en realidad, sinceramente, les agradezco la oportunidad y Martín, te agradezco la posibilidad de poder estar compartiendo también en este momento. ¿Se observa o todavía no la presentación? Sí, Gladys. ¿Sí? Sí, Gladys, se observa. Bárbaro. Bueno, yo voy a... Ahí está. Bien. No, además me parece que trabajo social tiene una especial significación, lo mismo que toda la carrera de metodología. Bueno, como... a ver, voy a hacer hincapié en lo que consideramos que son las principales definiciones, en términos de qué es lo que se mantiene y cuáles serían los aspectos novedosos. En términos de unidades de empadronamiento, nos seguimos manejando con las viviendas, los hogares y la población. La diferencia entre viviendas particulares y viviendas colectivas, que en realidad está muy relacionado con la forma de convivencia de las personas. En las viviendas particulares convivimos bajo un régimen familiar, en las viviendas colectivas las personas conviven bajo un régimen institucional. Como ustedes observan, o sea, los valores de viviendas particulares o las proporciones de viviendas particulares respecto del total de viviendas en nuestro país, prácticamente es la totalidad. O sea, estos datos han sido relevados previo al censo durante el trabajo de listado y actualización de viviendas particulares y colectivas que permiten organizar la carga de trabajo de los censistas. Y en este caso... también no solamente se ha utilizado para organizar el censo, sino que se ha difundido en lo que se denomina el precenso de viviendas para aquellas localidades urbanas de nuestro país y que ustedes pueden consultar en el sitio web del INDEC. Allí contamos con la información de los valores absolutos en términos de viviendas particulares y colectivas, y según el tipo de vivienda particular. Y, a ver, en general está más enfocado para los estudios de tipo urbanístico, ¿no? Para quienes puedan llegar a analizar cuánto se ha incrementado el parque habitacional en nuestro país desde el último censo 2010 hasta el presente. Ahora, en términos de población, además de la población en viviendas particulares y colectivas, en este censo vamos a implementar un relevamiento específico e independiente para relevar a la población en situación de calle. En este sentido, tanto en el censo 2001 como en el censo 2010, la población en situación de calle fue relevada, pero fue relevada en el marco del operativo de viviendas particulares, es decir, que el censista que en su área de trabajo, en su segmento, detectaba una persona en situación de calle, debía empadronarlo. Esto, a ver, desde el punto de vista de las recomendaciones internacionales y en los hechos, sabemos que lleva una subestimación por las características de movilidad y de ubicación que tiene la población en situación de calle. Entonces, para el censo 2022, se ha previsto un operativo que se va a iniciar el lunes 16 de mayo a las 8 de la noche y va a durar hasta la madrugada y va a barrer mediante un recorrido de barrido completo aquellas zonas de vía pública, es decir, las autopistas, los... las entradas de los hospitales,
también estaciones de ferrocarril, de micro, plazas, todo ello para poder relevar a la población que está durmiendo en la vía pública esa noche. Simultáneamente, como sabemos que una parte de esta población puede optar o puede tener la posibilidad de pernoctar en un refugio o parador, es también que esa noche se va a relevar en las viviendas colectivas, con ese tipo de vivienda, parador o refugio, y la población que ha pernoctado esa noche, del lunes 16 de mayo, en estos paradores. Luego, por reprocesamiento de la información, tanto la población captada en las viviendas colectivas, en los refugios o paradores, como la población captada en vía pública, va a ser tratada como población en situación de calle. Ahora, bueno, esa es una de las primeras diferencias en términos de operativos. Algo que comentó, que mencionó Martín respecto de la modificación de dónde vamos a contar o a censar a la población. Es la primera vez que en nuestro país vamos a contabilizar a la población donde vive habitualmente. Y para, en ese sentido, estaríamos pasando a un censo que se denomina de derecho, ¿sí? Porque en general se lo asocia con la situación legal, ¿sí? Pero en realidad, nosotros somos conscientes que en nuestro país, si bien todos tenemos que dar el cambio de domicilio en el Documento Nacional de Identidad cuando nos mudamos, por ejemplo, no solemos cumplir con estas leyes. Pero sí el concepto proviene, o sea, ¿por qué denominarlo, bueno, un censo de derecho? O sea, tiene más un tratamiento legal, pero la población en realidad se va a censar dónde vive habitualmente, y para ello el concepto de vivir habitualmente en un lugar o en una vivienda se ha definido desde el punto de vista operacional el pasar. ¿Dónde pasa la mayor parte de la semana? 4 de los 7 días. Que en general, como acá, no presenta dudas respecto a dónde una persona debe ser censada, en la amplia mayoría. ¿Qué nos ha permitido dar este paso? En realidad, las conclusiones de las pruebas piloto que realizamos ya desde la década de la ronda de los censos del 2000, donde comenzamos a tratar a probar la posibilidad de pasar a censar a la población según donde vive habitualmente, es decir, donde demanda servicios, ¿sí? Y ya en ese momento, y también en la primera prueba piloto de la ronda 2020, nos encontramos con que los resultados eran que, en general, el 98% de la población dormía y pasaba la noche, o duerme y pasa la noche, donde vive habitualmente. Entonces, este tipo de, o sea, estas pruebas nos han llevado a dar incluir esta modificación. Sabiendo que las posibilidades de comparabilidad de los resultados censales del censo 22 respecto de los censos previos, que con la definición de censar a la población donde pasó la noche, no tendría un alto impacto, ¿sí? Que es eso siempre la preocupación en términos de
guardar la comparabilidad, el criterio de comparabilidad en el conteo de la información. Y, pero justamente Martín se refirió a la necesidad que tenemos también de establecer criterios para los casos que son de, lo llamamos de excepción tal vez, como por ejemplo la persona que trabaja como en el servicio doméstico con cama adentro, como que pasa más de 4 días en la vivienda de su empleador, pero regresa a su hogar, es decir, donde tiene sus afectos, donde tiene sus pertenencias. Y en ese sentido, esa persona es considerada un trabajador en la vivienda particular, pero no como un integrante del hogar. Entonces, desde el punto de vista de la medición, lo que estamos previendo es que esta persona sea censada en su vivienda particular, a la que regresa tal vez 2 veces por semana, ¿sí? Pero es el lugar de, al cual va a regresar, o sea, si pierde el empleo o cambia o modifica de lugar de trabajo, siempre su lugar de pertenencia es el lugar este de residencia habitual donde sugerimos, o sea, que sea contabilizada. Respecto de los hijos de padres separados, en realidad los casos, como se mencionaron, que son el de las tenencias compartidas, el del tiempo 50% y 50%, todo esto está especificado también en el sitio web del censo, en las preguntas frecuentes, que hemos armado justamente preguntas y respuestas para que la población pueda consultar y tener a mano ante alguna duda. Y en este sentido, la definición que hemos establecido, a ver, en general, se tendría que potenciar o tratar de encontrar un acuerdo entre los padres de los pequeños, pero si tenemos que dar una consigna, es considerar, bueno, la fecha que va a ser la fecha de referencia del censo, el 18 de mayo, ese miércoles, donde correspondería que estuviera ese niño, ¿sí? ¿En qué vivienda? ¿Con su madre o con su padre? Y allí tendría que ser contabilizado. Esto en relación con algunas de las cuestiones en relación con el concepto de residencia habitual. Sí, también otra, a ver, algo que me parece que es sumamente importante para ustedes que van a manejar sobre todo los resultados del censo, es que este censo cuenta con un cuestionario único para ser implementado en viviendas particulares. ¿Y esto qué significa? Que al no implementarse un cuestionario básico y un ampliado al 10% de la población, en realidad vamos a hacer uso de la fortaleza de los resultados censales, porque vamos a poder georreferenciar y obtener los resultados hasta en la mínima área geográfica establecida para difundir resultados, preservando el secreto estadístico, que es el radio censal, que incluye aproximadamente unas 400 viviendas y unas 1.200 personas, considerando 3 personas por vivienda. En este sentido, realmente
Creo que es uno de los aspectos o de las fortalezas también que me interesa remarcar. El operativo de población en situación de calle va a utilizar este mismo cuestionario, pero solamente el bloque de población. Para el cuestionario de viviendas colectivas está previsto un cuestionario específico que en realidad cuenta con las mismas preguntas que el cuestionario de viviendas particulares, pero sin la inclusión, por ejemplo, de las preguntas relativas a las de condición económica de la población. Respecto de los operativos y las fechas, en realidad el operativo censal, o sea, el eje es el miércoles 18 de mayo, y en este sentido el censo mantiene las características tradicionales en términos de que los censistas van a recorrer vivienda por vivienda, el área que le ha tocado relevar. En general, el total de viviendas varía según un estudio que hemos realizado en términos de, por ejemplo, como en la ciudad de Buenos Aires, que es, conocemos que el tamaño promedio del hogar es alrededor de 2 personas por vivienda, y en Santiago del Estero aproximadamente 4 personas por vivienda. En Ciudad de Buenos Aires, el censista tendrá mayor cantidad de viviendas para recorrer, aproximadamente unas 32, 34 viviendas, sabiendo que va a poder realizar estas en el tiempo previsto, que es las 6 horas de trabajo, o sea, a pleno, les diría, de entrevista, considerando la existencia de una importante proporción de hogares unipersonales, ¿sí? En tanto, en la provincia de Santiago del Estero, allí la carga, la cantidad de viviendas es inferior a 28 viviendas por censista, porque sabemos que la cantidad de integrantes del hogar es superior. Entonces, todos estos tipos de estudios es lo que hemos realizado previo a distribuir la carga de trabajo entre los censistas y en la estructura operativa en general. Este barrido completo del miércoles es lo que lleva tranquilidad a la población para saber que todos y cada uno van a tener la oportunidad, ¿sí?, de tener el derecho de ser censados. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que nos hacían es que, como se dio la posibilidad desde el 16 de marzo que la población que vive en viviendas particulares pudiera adelantar el completamiento del cuestionario en formato digital y completarlo en línea, eso nos hizo llegar muchas consultas de todo lugar del país en relación con tanto la falta de conectividad, también la falta de capacidad o posibilidades de completar o manejo de una PC o notebook para completar el cuestionario, o inclusive vía por el celular, e inclusive estamos recibiendo respuestas de quienes nos dicen: a mí me interesa recibir al censista, a mí el espíritu del censo es en responder esa entrevista. Entonces, les comento un poco cómo fue en realidad el origen de haber incluido este cuestionario en línea, porque viene muy de la mano la situación de pandemia que nos impactó, porque en realidad si habíamos hecho algunas pruebas previas respecto de cuestionario en línea, lo que terminó por adoptar la decisión para poder llevar
más tranquilidad a la población en términos de seguridad sanitaria y también a los censistas, fue el tema del cuestionario en línea, que también, bueno, realizamos, todas las pruebas que realizamos respecto al cuestionario en línea las realizamos en pandemia. Entonces, al miércoles 18 de mayo, en feriado nacional, presencial, se suma esta posibilidad. Las áreas rurales de nuestro país, que son extensas, ya están siendo recorridas, en particular, bueno, empezó el 9 de mayo, y los censistas rurales van a recorrer estas áreas hasta el 17 de mayo. Sí, van a tener un tiempo, un mayor tiempo para relevar la información. Y la carga de trabajo es inferior, es de aproximadamente unas 10 viviendas como máximo, dada la distancia que tienen que recorrer. También ya ha comenzado el operativo de viviendas colectivas. En este sentido, también el censista se va a relevar la información vivienda por vivienda. El operativo de situación de calle ya les mencioné, y estamos estableciendo ya y previendo que con posterioridad al miércoles 18 de mayo, poder tomarnos esos 4 días que restan, jueves, viernes, sábado y domingo, para realizar actividades de supervisión, en particular para asegurar la cobertura. Así que y en este sentido, les quisiera mencionar la importancia, ustedes ya lo conocen, la importancia de los datos del censo de población en términos de universo o de universalidad, pero más que nada porque constituye la estructura del edificio estadístico, por llamarlo de alguna manera. Las columnas, las vigas de ese edificio están constituidas por los resultados censales. Es a partir de esa cobertura universal que se diseña el marco de muestreo, o sea, el marco maestro de muestreo, que luego va a alimentar la selección de las viviendas que van a ser visitadas por las encuestas a hogares durante el periodo intercensal. El tema está en que una baja cobertura o una deficiencia en la captación de los datos es lo que no permitiría generar el marco de muestreo y no poder implementar encuestas intercensales con confiabilidad, básicamente. De allí la importancia que tiene, más allá de los resultados mismos del censo. Entonces, les hablé del censo digital, hasta el 18 de mayo, a las 8 horas, quien no lo haya completado, por favor, está a disposición, ingresan en el censo.gob.ar y allí tienen todos los datos. Tienen preguntas frecuentes, tienen videos de los censos históricos. Realmente los insto a que puedan consultar este sitio web. El censista va a tocar el timbre todas las viviendas el 18 de mayo, va justamente, mantenemos el protocolo DISPO, cuenta con alcohol en gel, barbijo, de tal manera de también preservarlo a él y a la población. Y va, con el cuestionario de papel, cuyos datos van a ser capturados por escáner. Pero en realidad el censo digital termina cuando le entregamos al censista el comprobante del censo digital. ¿Por qué? Porque en el cuestionario censal, en la ubicación geográfica, es
la posibilidad que tenemos de confirmar esa relación entre los datos, ¿sí?, la ubicación geográfica que figuran en el censo digital o en la base del censo, y la que constata el censista en campo. Además, el censista le va a preguntar el total de mujeres, total de varones y total de X, es decir, el total de población que vive habitualmente en esa vivienda. De esa manera corroboramos los datos, a ver, desde el punto de vista de relacionar la ubicación de la vivienda y los datos del censo digital. Si no se realiza la entrevista, si no completó el censo digital, entonces va a realizar la entrevista directa como todos los censos lo han hecho. Mencionaban datos del censo digital. Al día de la fecha, a las 10 de la mañana era esto, 4 millones y casi 500 mil viviendas, en realidad habían sido 4 millones y 500 mil ingresos, de los cuales 89% ya habían completado el cuestionario en censo digital, es decir, 4 millones de viviendas, y no lo habían completado el 11%. Lo que ustedes ven en este caso, es, yo se los traje en particular para que notaran la diferencia. Estos son los ingresos y el completamiento entre el 1 de abril y el 10 de abril. El 11 no lo tomen porque esta es una foto sacada el 11 de abril a las 10 de la mañana. Fíjense que el 10 de abril el acceso, los ingresos ascendían a 41.000, o sea, la tendencia era ascendente, un mayor ingreso 41.000. Fíjense el 9 de mayo, ayer ingresaron 373.910 ingresos, aproximadamente a 30.000 ingresos por hora. O sea, vean en realidad cómo se está incrementando en la actualidad, a menos, o sea, casi a una semana que estamos, el completamiento del censo digital. Veníamos, o sea, este incremento se viene notando desde fines de abril, pero me interesa que vean los picos que estamos teniendo en términos de cómo la población en estos momentos se está orientando a completar el censo digital. De aquellos hogares que completaron el censo digital, 11 millones de personas ya tenemos los datos en la base de datos del censo digital. Nosotros realizamos un seguimiento, un monitoreo, para ir detectando posibles sesgos, ¿sí?, que se puedan realizar o por problemas en la población, por problemas informáticos también, ¿sí?, en el problemas de conectividad, y diariamente estamos controlando los resultados. Como ustedes observan, en realidad la proporción, la composición por sexo, contamos con un 53,4% de sexo femenino, 46,5% masculino, y también tenemos respuestas sexo X. Y también otro de los indicadores que manejamos es el control del promedio de personas por vivienda. Básicamente alertados por otros países en donde implementaron el censo digital previamente, y nos alertaron que era posible que la población entendiera que tenía que completar sola el censo digital y no todos los datos de los integrantes del hogar. Entonces, lo que ustedes están viendo es el orden, el ranking, que esto no ha, no se ha modificado desde el 16 de marzo hasta la actualidad.
Ciudad de Buenos Aires siempre viene, orden 1 en términos de promedio de personas por vivienda, y Santiago del Estero, y las provincias del noroeste, el mayor número promedio de personas por hogar. Tenemos alrededor también de 3.000 llamadas promedio por día en el censo, en la mesa de ayuda del censo digital, donde también pueden consultar respecto de dudas que puedan tener respecto de la residencia habitual y todo el ingreso para la obtención del Código Único de Vivienda, es decir, toda duda respecto del censo. Y también alrededor de 1.500 mails por día son los que estamos recibiendo. Los temas es el ingreso al censo digital y preguntas relativas a la capacitación de la estructura operativa. Ejemplo, no me voy a extender en este caso del aspecto del diseño conceptual, sino que les voy a mencionar solamente los puntos que considero que me parece que atañe más al trabajo social y a metodología, ¿no? La selección de temas en términos de discapacidad. Para medir discapacidad, el censo incluye una pregunta en el hogar para captar la ausencia o presencia de alguna persona que tenga algún tipo de dificultad o limitación. Todas las opciones, o sea, de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Esta pregunta está incluida en el censo no para brindar resultados censales, sino para generar el diseño de una muestra específica para implementar una encuesta nacional de discapacidad con posterioridad al censo, como variables que me interesa mencionar, que son propias del censo 2022, es el sexo registrado al nacer, que está medido de acuerdo al decreto del año 2021, que establece que además del sexo femenino y masculino se incluya la categoría X, no binario, y también la identidad de género. En relación para, esto lo hemos trabajado tanto con el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, y también con ONGs específicamente para tratar el tema. El concepto nuclea, el concepto básicamente del autorreconocimiento, no orientación sexual. Edad y fecha de nacimiento para construir la edad educativa. Y autorreconocimiento, indígena. Y afrodescendiente. Me estoy quedando sin. Gladys, ¿querés que te lleve un vaso de agua? Ah, tenés bien. Sí, yo estoy en la oficina de al lado, por eso. Ya estoy. Me quise apurar y chao. Perdón. Sí le quería comentar aquellas modificaciones que se realizaron en relación con el cuestionario y las... Gladys, si querés sigo yo, si querés pasarlo y tomamos más agua y sigo porque conozco el cuestionario power. Cuestionario de papel y cuestionario digital. En el cuestionario en papel hay un intermediario que es el censista, que no existe en el cuestionario digital. Hubo un trabajo específico de llevar todos los glosarios al cuestionario digital para poder orientar a la población respecto de cada una de las preguntas. Y ahora sí, te cedo totalmente, Alejandra, todo tuyo. Muchas gracias y disculpen a último momento. Bueno, no sé si quieren que siga directamente o Martín, si vos como moderador querés decir algo en el medio, si no, continúo yo.
No, no, me parece que continúa vos y después por ahí abrimos a preguntas y lo que fuere. Sí, dale, dale nomás. Bueno, sí, sí. Bueno. Bueno, primero quería agradecerles la posibilidad de estar acá presentando. Ahí me escucho doble, me escucho desde la oficina de Gladys y porque estoy tratando de presentación con diapositiva. Bueno, agradecerles la posibilidad de estar acá. Para mí es una alegría porque, bueno, yo, si bien me presenté todo en mi rol docente, también trabajo con Gladys hace muchísimos años, hace como 25 años, trabajando con ella en la preparación de este censo. Pero bueno, yo estoy acá con ustedes desde mi rol de docente del TIF. Así que bueno, quería agradecer a la carrera de trabajo social, a Martina, a Cristina por la invitación. Y bueno, un poco mi intención ahora es presentarles como el otro lado del censo, ¿no? El lado de cómo utilizar los datos, qué datos, digamos, si bien son múltiples, los dos datos que... Pero que no me pasa el power, ¿eh? Discúlpenme. Ahí estamos. Bueno, son múltiples los datos que nos brinda el censo y un poco desde el trabajo social, básicamente, que en general se suelen hacer trabajos más cualitativos y se suele pensar a los fenómenos sociales desde el punto de vista más cualitativo. Mi intención es un poco poder mostrarles toda la potencialidad que tienen los datos del censo para los estudios que ustedes mismos pueden hacer, ya sea para responder sus propias preguntas de investigación, inclusive para contextualizar las temáticas que trabajan, ya sea como investigadores, o inclusive muchos de ustedes o trabajan desde la intervención, poder conocer las poblaciones con las que trabajan. El censo permite todo eso, justamente las ventajas que tiene el censo de población, y bueno, Gladys hablaba del cuestionario único. El censo 2022 es un cuestionario único, no tiene muestra, y eso significa que todos los datos van a poder utilizarlos tanto a nivel nacional, provincial, de localidades, por barrio, para una manzana no, pero un radio sí, que puede tener, son áreas que utiliza el censo y que se puede ver desde la página web del INDEP a qué corresponden, pero uno puede obtener datos hasta áreas bastante pequeñas, y entonces puede contextualizar las cuestiones que uno va a trabajar. No está sujeto a errores de muestreo, porque no tiene muestra, tiene carácter universal, es decir, que se aplica a toda la población, tiene bajo costo tiene para uno que es investigador, ¿no? Para el Estado es un gran costo, y por eso se hace cada 10 años, que justamente esa es una de las desventajas, ¿no? Si uno quisiera hacer un trabajo ahora, antes de tener los datos del censo 2022, por ahí a uno le quedaron un poquito viejitos los datos, porque son los últimos que hay disponibles, son del 2010. Entonces esa es una desventaja cuando el tiempo va pasando y el último censo quedó hace bastante atrás. Y las preguntas son relativas a características básicas, es decir, que no, por ejemplo, las encuestas tienen permiten profundizar un poco más en las distintas temáticas, y obviamente, como todos ustedes saben, porque todos han cursado o están cursando metodología, las técnicas cuantitativas permiten generalizar, pero no van a profundizar que eso lo hacen las técnicas cualitativas. Pero también uno a veces lo que utiliza son las técnicas cuantitativas en forma triangulada con las cualitativas y puede sacar conclusiones muy, muy enriquecedoras. Bueno, Gladys ya explicó el tema de las unidades de análisis de censo, así que no me voy a detener ahí. Y bueno, mi intención ahora, justamente en forma complementaria a la exposición de Gladys, es mostrarles un poco el cuestionario censal, el cuestionario censal de viviendas particulares, porque el cuestionario de viviendas colectivas no tiene las preguntas de vivienda, obviamente, y tiene casi las mismas preguntas de población, excepto las preguntas que tienen que ver con la actividad económica y las preguntas que tienen que ver con la fecundidad. El resto tienen las mismas preguntas, así que bueno, todas las que les voy a mostrar acá sirven también para la población que está viviendo en viviendas colectivas. Tiene 61 preguntas el cuestionario, no tiene muestra, son 12 páginas. La primera página es esta que está acá, después la vamos a ver desglosada, pero es en la que se registra la ubicación geográfica de la vivienda, si realizó el censo digital, se anotan acá los datos, ahora después lo vamos a ver con más detalle. Se registran cuestiones generales con el tipo de vivienda,
En esta página se puede detectar si viven personas en la vivienda, porque recuerden que el censo es tanto de población como de hogares y de viviendas, es decir, que las viviendas en las que no habita nadie o que se utilizan con otro fin, también son censadas. Entonces, en esta página se detecta si viven o no personas, también se detectan las cantidades de hogares que viven en las viviendas y se listan las personas que se van a censar luego en el hogar. Vamos a ir parte por parte. Acá tenemos la ubicación geográfica. Como verán, están la provincia, el departamento, partido común, la localidad, que son, jurisdicciones que corresponden a la legalidad. Y después está la fracción, el radio y segmento, que son áreas que son determinadas para la cuestión estadística del censo, para poder ubicar, garantizar que el segmento corresponde a un censista, que todo el territorio nacional pueda ser visitado por un censista. Entonces, la fracción del radio y segmento, que si ustedes van a ver luego, después les voy a mostrar cómo acceder a las bases de datos, también tienen posibilidad de acceder por fracción y radio, son artificiales, los utilizamos nosotros para poder garantizar esta división en pequeños cuadraditos del todo el territorio nacional y garantizar así la visita de un censista y que la cobertura sea universal. Entonces, bueno, este primer apartado lo que permite hacer es georreferenciar los datos. La siguiente pregunta que está en esta primera página es el tipo de vivienda. Se marca por observaciones, así está, no lo pregunta, porque aparte todavía no tocó el timbre, y se marca si es una casa, un rancho, una casilla, un departamento, una pieza ocupada en inquilinato, hotel, familiar o pensión, un local no construido para habitación ocupado, ¿esto qué es? Por ejemplo, personas que viven en un garage, una vivienda móvil ocupada, que es una casa rodante, un barco, una carpa u otra vivienda, y personas viviendo en la calle. Bueno, ¿qué son las principales cuestiones sociales que nosotros podemos ver con esta pregunta? Podemos conocer los tipos de vivienda en los que habita la población en los hogares, permite identificar la población en situación de calle, permite identificar las viviendas deficitarias, la población y hogares que viven en viviendas deficitarias, como un rancho, casillas, o los locales no construidos para habitación, ocupados, las viviendas móviles, y se utiliza también para el cálculo del NBI y otros indicadores de pobreza. Les pido que vayan anotando si tienen dudas y después las contestamos todas. A continuación, como les decía, podemos conocer si hay personas viviendo en esa unidad, entonces permite conocer si hay viviendas disponibles, ven, marque si en la vivienda hay o no personas presentes, cuántas personas viven la mayor parte del tiempo en esta vivienda, ninguna, porque a veces te contestan y en realidad no vive nadie ahí, pasa a veces que alguien está cuidando una casa deshabitada y te atienden el portero del censista y dicen que no vive nadie, entonces por eso está la opción ninguna. O ninguna persona vive la mayor parte del tiempo, porque como les comentaba Gladys, este es un censo de derechos, se censa a las personas que viven habitualmente ahí, con una definición de vivir y dormir 4 días o más a la semana, y por ahí no se cumple ese requisito, entonces se contesta ninguna. Y en el caso en que no se realice la entrevista, se pregunta el motivo por el cual no se realizó la entrevista, y ven que la primera opción es la vivienda se usa para vacaciones, fin de semana, como segunda residencia u otro uso temporal. Después está la vivienda se usa como oficina, consultorio, comercio. La vivienda está en alquiler o venta. La vivienda está en construcción. Habitualmente viven personas, pero no se encuentran presentes. Esto es si pasa el censista y no atiende nadie, averigua con el encargado, los vecinos, y le dicen que ahí vive gente, pero que no están. U otra situación. Entonces, esto también permite conocer viviendas que se utilizan con otros fines que los habitacionales. Bueno, a continuación en la misma página, preguntamos cuántas personas viven la mayor parte del tiempo en esta vivienda. Entonces identificamos la cantidad de hogares, porque preguntamos si todas estas personas tienen gastos en común para la alimentación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos desde el INDEC, bueno, y muchos organismos también, nosotros medimos población, hogares y viviendas, y para definir el hogar, la definición que utilizamos, que puede ser una definición tal vez que es contrapuesta con el sentido común, pero es la definición que nosotros utilizamos, es que un hogar son las personas que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos para la alimentación. Por ejemplo, si tenemos dos estudiantes que comparten la vivienda, pagan el alquiler, pagan los gastos de luz, gas, juntos, pero cada uno compra la comida con su propio presupuesto, para nosotros son dos hogares. Y luego, por ejemplo, si nosotros tenemos un matrimonio que vive con sus hijos y que viven con los padres de uno de ellos y todos compran la comida al mismo presupuesto, es un solo hogar, aunque sean dos núcleos. O si viven una pareja con el hermano de uno y su pareja,
Uno diría, ¿qué son? ¿Dos hogares? Bueno, depende. Si compran la comida con el mismo presupuesto, para nosotros es un hogar, aunque sean dos núcleos. Si comparten, si no comparten los gastos para la comida, son dos hogares. Entonces esta página permite detectar eso. Y es importante porque eso permite también conocer, no solamente identificar la cantidad de hogares en la vivienda, sino conocer, por ejemplo, el hacinamiento de hogares. Es decir, uno podría determinar si en una vivienda viven varios hogares, en realidad ahí hay un déficit de vivienda, o bueno, o hay una situación de pobreza, porque lo ideal es que cada hogar tenga su propia vivienda, ¿no? Entonces también eso permite conocer la necesidad de viviendas. Y después la última pregunta de la primera página permite identificar a las personas que residen habitualmente en la vivienda y componen el hogar, que son los que van a ser censados con ese cuestionario. Por eso la pregunta es, ¿cuáles son los nombres de las personas de este hogar que viven la mayor parte del tiempo en esta vivienda? Pasando esta primera página, que es la página como identificatoria del hogar, pasamos a la segunda página, que es la que pregunta sobre dificultades o limitaciones y sobre las características del hogar y de la vivienda. Vamos a verla con detalle. La primera pregunta, que ya la mostró Gladys, pregunta sobre si hay alguna persona que tenga dificultades o limitaciones en el hogar para distintas dimensiones, como caminar o subir escaleras, distintas dimensiones de la vida cotidiana, ¿no? De las actividades cotidianas, como caminar o subir escaleras, recordar o concentrarse, comunicarse, por ejemplo, entender o ser entendido por otros, oír aún con el uso de audífonos, ver aún con anteojos puestos, comer, bañarse, vestirse solo, son todas dimensiones que tienen que ver con el autovalimiento y con cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, y permite identificar hogares con personas con dificultades o limitaciones para luego poder realizar una encuesta complementaria de discapacidad. Luego ya pasamos a conocer las características habitacionales de las viviendas en las que viven las personas y los hogares. Las primeras tres preguntas tienen que ver con los materiales de los pisos, los materiales de la cubierta exterior del techo, y si el techo tiene revestimiento interior o cielo raso. ¿Para qué podemos utilizar estas preguntas? Para conocer las condiciones habitacionales en las que viven los hogares y la población que los conforman, como les decía antes, identificar hogares y población que viven en viviendas con materiales deficitarios y que puede afectar sus condiciones de vida. Imagínense que si las personas viven con piso de tierra, tienen el techo de paja con barro y no tiene cielo raso, están sujetos a las condiciones del tiempo, climáticas, a que haya vinchucas y un montón de cuestiones. Luego se pregunta también sobre cuestiones sanitarias, ¿no? Servicios sanitarios. Empezando por la provisión y la procedencia del agua, se pregunta si la vivienda tiene agua por cañería dentro de la vivienda, si la tiene fuera de la vivienda pero dentro del terreno, o fuera del terreno. O sea, fuera del terreno, imagínense una vivienda donde para poder tener agua tiene que salir del terreno de la vivienda. Si el agua que usa el hogar para beber y cocinar proviene de red pública, de perforación con bomba motor, de perforación con bomba manual, de pozo sin bomba, de transporte por cisterna, agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia u otra procedencia. Si ustedes se van dando cuenta cómo a medida que vamos bajando, la calidad del agua o de la prestación es menor. Y luego también le preguntamos sobre las cuestiones que tienen que ver, como les decía, los servicios sanitarios, con el baño, si tienen un baño dentro de la vivienda, si lo tienen fuera de la vivienda pero dentro del terreno, si no tiene baño, cuántos baños tiene el hogar, si el baño tiene inodoro con botón, mochila o cadena, si tiene inodoro sin botón y cadena, o sea, utiliza un balde, si tiene pozo. También pregunta sobre el desagüe del inodoro, si es a red pública, a cámara séptica y pozo ciego, solo a pozo ciego, a hoyo, excavación en la tierra, etc. Entonces, bueno, permite conocer el acceso del agua de los hogares y la población que los conforma, conocer la procedencia del agua y también conocer las condiciones sanitarias, y también se utiliza para el NBI y otros indicadores de pobreza. Como les decía, se van dando cuenta cómo vamos de mejor a peor y cómo podemos captar con estas preguntas la necesidad, por ejemplo, de construir acceso al agua de red, o bueno, el tema cloacal, o las viviendas que no tienen digamos, baño en la vivienda ni acceso al agua a la vivienda. A continuación, seguimos conociendo las condiciones habitacionales en las que viven los hogares y la población. Conocemos, preguntamos el combustible que se utiliza para cocinar, si utilizan electricidad, gas de red, gas en tubo o granel, gas en garrafa, leño, carbón u otro combustible. Y también preguntamos, bueno, vamos a ir primero con eso, ¿para qué sirve? Bueno, esto permite conocer el acceso a combustibles seguros para cocinar. Porque ustedes saben que, por ejemplo, utilizar gas en garrafa o leño a carbón es mucho menos seguro que utilizar gas de red, además de más caro,
el gas en garrafa, ¿no? Digo, la leña de carbón para mí es más barato, pero mucho menos seguro de utilizar gas de red o electricidad. Entonces esto permite conocer también la necesidad de extender las redes de gas de red o la necesidad de electricidad, y también, por ejemplo, si las personas utilizan principalmente electricidad para cocinar, también la necesidad, esto recae sobre las compañías eléctricas y la necesidad de extender o mejorar las redes eléctricas. Y luego, a continuación, hacia la derecha, tenemos dos preguntas que no sé si se ven, yo no lo logro ver bien, no sé si ustedes lo ven bien. Si no lo ven bien, les digo, le leo la pregunta 20, que es la cantidad de habitaciones o piezas que tiene este hogar sin contar baño y cocina. Y la siguiente es cuántas tiene para dormir. Estas preguntas se utilizan para un indicador fundamental que mencionaba Martín al principio, que es el hacinamiento de los hogares, es decir, que vivan más de 3 personas en promedio por habitación en una vivienda. Es un indicador de pobreza muy, muy importante. También se utiliza para el NBI. También preguntamos sobre el régimen de tenencia de las viviendas y la documentación de la vivienda. O sea, preguntamos si la vivienda es propia, alquilada, cedida por trabajo, prestado, otra situación. Y para los propietarios se les pregunta si tienen escritura, boleto de compra-venta, otra documentación o no tienen documentación. Esto permite conocer la regularización del acceso a la vivienda y conocer la necesidad de acceso a la vivienda propia. Y por último, esta página pregunta cuestiones que tienen que ver con el acceso a la tecnología y las redes de información y comunicación. Se pregunta si tienen internet en la vivienda, celular con internet, computadora, tablet, etc. Y conocer el acceso también a realizar actividades, trámites, operatorias de modo remoto. Imagínense que, por ejemplo, los 2 años que pasamos de pandemia, todo se hacía por internet. Imagínense lo importante que es conocer si en las viviendas tienen acceso a estos servicios para poder realizar cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de trámite, ¿no? En la época en que estábamos encerrados, mucho más, porque si no tenías acceso, no tenías internet, no tenías celular, no tenías computadora, no podías realmente hacer nada. Bueno, a continuación, ya preguntamos sobre las características habitacionales del hogar y la vivienda y vamos a preguntar sobre cada una de las personas del hogar. Los cuestionarios tienen espacio para 5 personas, si los hogares son más grandes que 5 personas, se utiliza más de un cuestionario para ese hogar, y básicamente son 2 páginas por persona. Como verán, son 2 páginas por persona, estas 2 están, son 2 páginas, vamos a ir también desglosándolo. Espero no estar yendo muy rápido, sé que hablo muy rápido, pero tampoco quiero que se aburran, una exposición muy larga, así que por eso voy rápido. Bueno, la primera pregunta, como verán, parece que son 2, pero es la misma, es la única pregunta que es distinta en el primer cuestionario de población que en los restantes cuestionarios de población, y es porque hay un concepto que es el de jefa, jefe o persona de referencia del hogar, que es la persona que nosotros requerimos que se censa en primer lugar, porque permite ordenar todo el hogar en función de esta persona, y luego poder conocer los tipos de hogares en los que viven las personas, conocer si las personas viven en hogares extendidos, en hogares compuestos, en hogares monoparentales. Entonces, el primer cuestionario se espera que solo se pueda censar el jefe, jefa o persona de referencia del hogar, que es la que reconocen los demás miembros del hogar como tal. Hoy justamente una amiga mía estaba haciendo un censo digital y me preguntaba si tenía que poner entre su pareja y ella la persona que más gana, y yo le decía que, bueno, que la jefa o jefe de persona de referencia del hogar es quien considera el hogar como tal. No es necesariamente la persona que más gana, ni la más grande, sino la persona que el hogar considera como tal. Si hay un núcleo conyugal con hijos, tiene que ser una persona del núcleo, porque justamente permite ordenar bien el hogar. Y luego las demás otras 4 páginas del cuestionario de hogar permite registrar al resto de las personas, que pueden ser cónyuge o pareja, hija o hijo, hijastro o hijastro, nuera o yerno, nieto o nieto, madre o padre, suegro o suegro, abuela o abuelo, otros familiares, otros no familiares, el servicio doméstico y sus familiares. Otra innovación que tiene este censo, parece un detalle, pero para nosotros también es un orgullo, es que tiene enfoque de género. Si ustedes miran los cuestionarios de los censos anteriores, por ahí decía hijo barra A, yerno barra nuera, nieto barra A, cuando en realidad, ¿por qué si la A va primero que la O? Entonces nosotros impusimos un enfoque de género acá, y en la pregunta en jefe o jefa lo mismo, es jefa, jefe o persona de referencia, cuando antes decía jefe barra A. Así que bueno, esto lo menciono porque es un orgullo para nosotros. Si bien nosotros no tenemos la posibilidad de preguntaba Martín, de conocer las familias ensambladas, la tipología de hogar permite, eso no lo permite conocer, pero sí permite conocer tipos de hogares diversos, y bueno, eso es una cuestión muy importante.
Luego estaban están las dos preguntas que mencionaba antes Gladys, que es el sexo registrado al nacer, que incorpora la X, y la identidad de género, que esto permite conocer mezclado con, o sea, combinado, no mezclado, una palabra no muy técnica, mezclado, combinado con las preguntas que les mostré en la página anterior, permite conocer los hogares con jefatura femenina, permiten conocer la magnitud de la población trans, conocer la estructura de la población por sexo y edad, conocer poblaciones envejecidas, por decir algunas cuestiones, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer con estos datos, porque aquí también están cuántos años tiene y cuál es la fecha de nacimiento. Gladys también mencionaba, que acá yo no lo marqué, pero también con la fecha de nacimiento podemos conocer la edad educativa. La edad educativa es la edad al 30 de junio, que no sé si ustedes saben, pero la población, por ejemplo, si uno cumple años el 30 de junio, puede entrar a un grado o año, y si cumple el 1 de julio, tiene que entrar al inferior, no puede entrar al colegio cuando tiene... O sea, uno puede entrar al primer grado cuando se cumple 6 años antes del 30 de junio, pero si lo cumple el 1 de julio, tiene que esperar un año más. Entonces, 30 de junio es la fecha a la que se corre la edad, de acuerdo a la fecha de nacimiento, para poder calcular si hay rezago escolar y otras medidas para estudiar en educación, en características educativas. Bueno, para continuar, hay un bloque nutrido de preguntas sobre educación. Se pregunta si curso asiste a un establecimiento educativo. Nosotros solo preguntamos por educación formal. Puede ser presencial, a distancia o virtual, pero solo es educación formal. Es decir, que si alguien está haciendo un curso, no sé, supongamos que alguno de ustedes se recibe y después está haciendo un curso de extensión de la facultad, eso no es educación formal porque es un curso de extensión, entonces uno debería contestar que no. El nivel educativo que está cursando, el grado año que está cursando, y para la población que no asiste, se pregunta si asistió en el pasado, el nivel al que asistió máximo, si completó ese nivel, y cuál fue el último grado o año que aprobó en ese nivel. Esto permite conocer las características educativas de la población, conocer a la población en edad escolar que no está asistiendo a la escuela, es un indicador muy importante que también se incluye aparte en el NBI, es un indicador muy importante de pobreza, ¿no? El abandono escolar. Conocer el máximo nivel de instrucción alcanzado por la población y conocer el rezago escolar, entre otras cuestiones que estudian los que estudian la educación o establecen políticas educativas. A continuación, también se pregunta en el censo sobre migración, sobre las características migratorias de la población. Se pregunta sobre dónde nació la población en cuanto al país o la provincia. Y otra medida que es importante que estudiamos los demógrafos es la migración de periodo, que es donde vivía hace 5 años. Y también para la población extranjera, que nació en el extranjero, se pregunta en qué año llegó a la Argentina. Esto permite conocer las características migratorias de la población, conocer la proporción de migrantes externos e internos, identificar universos de migrantes para realizar estudios específicos. Ustedes piensen que todos estos datos que yo les estoy mostrando se combinan entre sí, ¿no? Entonces, si uno puede acá, por ejemplo, seleccionar la población que nació en Bolivia y puede saber el género, puede saber el nivel educativo, si asiste o no a la escuela, todas las cuestiones que les fui mostrando antes se combinan, todos los datos entre sí que yo les estoy mostrando. También se pregunta sobre la cobertura en salud, si la población tiene una obra social o prepaga, incluye PAMI, si tiene programas o planes estatales de salud, o si no tiene obra social, prepaga ni plan estatal, aunque ustedes saben que en la Argentina toda la población tiene acceso a la salud pública, así que bueno, todas las personas tienen acceso a la salud, pero bueno, esto permite distinguir el tipo de acceso que tiene. También se pregunta si cobran jubilación o pensión y qué tipo de jubilación o pensión cobran la población que dice que sí cobra. Entonces esto permite conocer la cobertura de salud de la población, conocer el alcance de la cobertura jubilatoria, conocer la población que recibe algún tipo de pensión, es decir, nosotros tenemos una cobertura para la población mayor, adulta mayor, muy alta de jubilación o pensión, pero bueno, por ejemplo, esto permite saber si hay población que está cobrando una pensión por discapacidad, por ejemplo, o si cobran pensión y jubilación. Bueno, es un dato muy importante para conocer de qué vive la gente, ¿no? Las condiciones de vida de la población. Luego están las preguntas que tienen que ver con las etnias. Se pregunta si la población, también con el concepto de autorreconocimiento que Gladys mencionaba para la población en relación a la identidad de género, las cuestiones étnicas también tienen, nosotros las preguntamos desde el autorreconocimiento, le preguntamos a la población si se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas originarios, y también si se reconoce afrodescendiente o tiene antepasados negros africanos.
en relación con la población que se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas originarios, si nos contestan que sí, le preguntamos de qué pueblo indígena originario, y si habla y entiende la lengua de este pueblo indígena originario. Esta última pregunta, la de lengua, es una pregunta que se incorpora en este censo. También permite, bueno, como les decía, identificar a la población que se reconoce indígena, conocer la magnitud de población perteneciente a cada pueblo indígena, identificar a la población que se reconoce afro, identificar universos para estudios específicos. Es decir, se pueden hacer todas las preguntas que les mostré antes, pueden ser estudiadas, por ejemplo, para la población que se reconoce indígena, para la población que se reconoce afro, para la población que se reconoce de ambas comunidades. Y luego a continuación, ya para la población de 14 años o más, se preguntan si la población es ocupada, desocupada o inactiva a través de esta batería de preguntas. Como verán, la pregunta 26, 27 y 28 permiten detectar a la población ocupada. Preguntan si la población trabajó por lo menos una hora sin contar las tareas de su hogar la semana pasada. Esta es la definición que utiliza la OIT, trabajar por lo menos una hora. Hay personas que contestan que no porque hacen changas, pero para nosotros esa población está ocupada. Entonces la pregunta 27 es como una pregunta de control para poder captar también a esta población que por ahí, como su trabajo es informal, no respondió que sí en la pregunta 26. Luego se pregunta si tenía en esa semana trabajo y no concurrió, porque por ahí estaba por vacaciones, tenía enfermedad, tenía una suspensión con pago, un conflicto laboral, mal tiempo, etc. Entonces contestan que no, porque no fueron a trabajar la semana pasada, pero sí tienen trabajo. Para las personas que responden que no a estas tres preguntas, se les pregunta si las últimas cuatro semanas buscó trabajo de alguna manera, y para nosotros es un desocupado la persona que buscó trabajo en forma activa. Es decir, si la persona quiere trabajar, pero no buscó trabajo las últimas cuatro semanas, para nosotros es inactiva. Entonces esta batería de preguntas permite identificar a la población ocupada, a la desocupada y a la inactiva. Y luego para la población ocupada tenemos una serie de preguntas. Les preguntamos la categoría ocupacional, es decir, si es servicio doméstico, si son empleados obreros, si son cuenta propia, patrones empleados, trabajadores familiares. Y para las personas que son servicio doméstico, empleados obreros, trabajadores familiares, les preguntamos por el empleo formal, les preguntamos si les descuentan para la jubilación, en el caso que no les descuente para la jubilación, si aportan por sí mismo, porque bueno, puede estar las personas que en realidad son empleados encubiertos, ¿no? Porque por ahí están trabajando en relación de dependencia, pero aportan, ¿no? Bueno, también conocer los cuenta propia, a ver si aportan o no aportan. Y luego les preguntamos, hay dos preguntas para la rama de actividad, una pregunta cerrada y otra abierta, en las que se pregunta la actividad principal de la empresa, negocio, institución en la que trabaja o el trabajo que realiza por su cuenta, y hay ciertos rubros para anotarse, y además les preguntamos cómo describirían en detalle la actividad principal que realiza la empresa, negocio, institución en la que trabaja o del trabajo que realiza por su cuenta. ¿Qué significa esto? No le preguntamos a la persona cuál es su profesión o cuál es su ocupación, sino le preguntamos qué hace la empresa donde trabaja. Para las personas que son cuenta propia va a coincidir. Esto permite conocer la distribución de la población ocupada según su rol en relación a la propiedad de los medios de producción, la primera pregunta, conocer la magnitud del empleo informal, la segunda y la tercera pregunta, y conocer la rama de actividad en la que se inserta la población ocupada, las últimas dos preguntas. Y por último, para terminar, solo para las mujeres de 14 a 49 años, que son para las que se aplican las tasas de fecundidad, se les preguntan si han tenido, cuántos hijos e hijas nacidos vivos han tenido en total, cuántos están vivos actualmente y cuál es la fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo. Estas preguntas permiten calcular las tasas de fecundidad, conocer la fecundidad adolescente, calcular la mortalidad infantil, bueno, saber a su vez que realizar otros estudios sobre fecundidad. Dicho esto, les he dado un pantallazo volando, pero que espero que les haya quedado, digamos, de todos los datos que pueden obtener con el censo. Y ahora lo que quiero mostrarles es un poco cómo acceder en la página del INDEC a los datos del censo. Como ven acá, entré a la página del INDEC, ustedes ven que están redondeados con mi hermosa habilidad para dibujar, verán que lo mío no es el dibujo. La página es indec.gob.ar, entran ahí, entran en estadísticas, censos, y acá tienen, les aparecen los distintos censos. Para los censos de 1980 y 1991 lo que van a tener es un acceso a los cuadros que están publicados, los digitalizamos, ustedes van a tener acceso por la web, y para el 2001 y el 2010 ustedes van a tener acceso a cuadros y también van a tener acceso a bases de datos que ustedes se pueden, en forma muy sencilla, procesar sus propios datos. Como verán, la primera opción, que es la que les decía de los cuadros, ustedes entran al censo, por ejemplo, censo 2010, resultados, les permite seleccionar si es nacional, provincial,
y luego que entran, por ejemplo, yo puse nacional, todos los cuadros, y aparecen una lista de cuadros. Ustedes entran a Excel y pueden bajarse el cuadro que ustedes quieran según el título, por ejemplo, un cuadro como este. Y ahí tienen el cuadro en Excel y pueden hacer lo que quieren con ello. Los cuadros vienen siempre acá, no, digamos, por un tema, no sé por qué no se ve, digamos, se ve que lo puse muy grande en la página, pero está el título correctamente. Y como siempre le digo a mis estudiantes, es muy importante que ustedes presten mucha atención a los títulos de los cuadros, así como a las notas y a la fuente, pero principalmente a los títulos para saber cuál es la unidad de análisis, cuáles son las variables implicadas y cuál es el tiempo y el espacio en el que está ubicada esa información para poder darle un uso adecuado a los datos. Bueno, además, como les decía, para el censo 2001 y 2010 tienen acceso a bases de datos donde ustedes se pueden poder procesar sus propios datos. En el caso del censo 2001, como no tuvo muestra, del mismo modo que el censo 2022, van a tener una base de datos Redatam única, pero el censo 2010 sí tuvo un cuestionario básico que aplicó un set de preguntas básicas a toda la población y un cuestionario ampliado que aplicó un set de preguntas solo a una muestra. Entonces ustedes pueden entrar a una base de datos o a otra según los datos que ustedes quieran utilizar. Se recomienda que cuando ustedes van a usar, quieren consultar datos que son comunes, ustedes tienen acá, ven acceso a los cuestionarios también, está un poco más arriba, ustedes pueden mirarlos antes para saber bien la pregunta que ustedes quieren, los datos que ustedes quieren consultar, si están en el cuestionario básico o si están solo en el ampliado, y tienen todos los metadata, digamos, que son todas las cuestiones, los anexos metodológicos, los aspectos operativos y metodológicos, que es muy recomendable poder leerlos antes de poder analizar una información, para poder analizarla apropiadamente, especialmente cuando hay una muestra, ¿no? Como es este caso. Si ustedes van a usar datos, o necesitan datos que están en el cuestionario básico, como los datos del cuestionario básico están tantos en el básico como el ampliado, y no tienen error muestral, lo aconsejable es que entren en la base de datos del cuestionario básico. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren trabajar con preguntas que solo están en el cuestionario ampliado, tienen que estar sí o sí al cuestionario ampliado. Y cuando ustedes entran a uno de los dos, por ejemplo, el cuestionario básico, les va a aparecer esta página. Y en esta página van a poder elegir si quieren frecuencias, si quieren cruces, y si, cuál es la unidad de análisis a la que quieren entrar, viviendas, hogares o población. También ustedes se van a dar cuenta, si exploran por acá, que pueden combinar preguntas de vivienda con preguntas de hogar y población, y así pueden procesarse, por ejemplo, los datos que quieran. Yo entré, por ejemplo, a los datos de población, y como ven, puedo elegir, supongamos, qué variable me interesa, puedo elegir el corte de área, acá puedo poner si quiero el país, por provincia, por fracción, por radio, y acá puedo hacer, digamos, ustedes exploran, van a poder ver que, por ejemplo, pueden elegir saber la población por sexo en Chaco, si quieren, o pueden elegir total país, un corte por provincia, y ponen sexo, y pueden saber la distribución por sexo, y calcular indicadores como el índice de masculinidad por provincia. Ven, por ejemplo, acá yo le pedí que me procese una frecuencia de la relación o parentesco, y acá me la procesó. Acá solamente se ve el primero si va a Buenos Aires, pero si van bajando van a tener lo mismo de la relación de parentesco de la población para cada una de las provincias y el total nacional al final. Bueno, espero que, fue muy rápido, pero espero que hayan podido captar y registrar esta facilidad de obtener los datos. Y por último, digamos, yo les quería como dejar como reflexión, ¿no? Porque mi intención con esta presentación era poder mostrarles toda la potencialidad que tienen los datos de un censo para medir cuestiones que tienen que ver por ahí con las condiciones de vida de la población, que son cuestiones muy importantes para ustedes que son o van a ser trabajadores sociales, son muy importantes. Entonces yo me preguntaba, bueno, que por ahí preguntas de investigación yo podría responder casi exclusivamente con datos de censo sin tener que hacer un estudio cualitativo. Entonces, nada, pensé algunos ejemplos y los leo aquí. ¿Cómo difieren las condiciones de vida de la población que se autorreconoce indígena respecto al resto de la población en Argentina en el año 2022? Esto es con los datos que vengan del censo 2022, ¿no? ¿Cómo son las características educativas y ocupacionales de la población trans en Argentina en el año 2022? ¿Cómo son las condiciones habitacionales de los hogares de Salta en 2022? ¿Existen diferenciales según el máximo nivel de instrucción de la jefa, jefe o persona de referencia del hogar? ¿Cuál es el acceso al agua de red pública en los partidos de la provincia de Buenos Aires en 2022? ¿Cuáles son las características educativas de las madres adolescentes y cómo es la composición de sus hogares en La Matanza en 2022?
¿Se observan diferenciales educativos entre las personas ocupadas, desocupadas, inactivas, en edades activas en Nogoyá en el año 2022? ¿Ven cómo es múltiple? Son múltiples las preguntas de investigación que yo me puedo responder con datos del censo, es decir, trabajos que yo puedo hacer de investigación con datos del censo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, perdón. Bueno, estos son algunos de los datos que nosotros podemos tener con el censo, que es en qué localidad y provincia viven. Por ejemplo, acá no se ve el título que está arriba, pero yo me preguntaba, digo, bueno, si yo quisiera hacer, a partir de los datos de 2022, un estudio con la población trans, podría saber en qué localidad y provincia viven, el tipo de vivienda en el que viven, si tienen baño con inodoro con descarga de agua en sus viviendas, si tienen agua corriente en sus viviendas, si viven en viviendas propias, si tienen escritura, si tienen internet en sus viviendas, teléfono celular con internet, si tienen computadora, tablet, etcétera, con quién viven, qué edad tienen, cuál es su nivel educativo, cuál es su condición de actividad, es decir, si son ocupados, desocupados, son activos, si tienen un trabajo formal, si tienen hijas o hijos, si tienen cobertura en salud por obra social o prepaga. Se dan cuenta que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un estudio sobre la población trans, digo, porque nosotros, por ejemplo, en el TIF, hay muchos estudiantes que hacen trabajos de investigación sobre la población trans. Y fíjense cómo con los datos del censo 2022 se puede hacer un trabajo riquísimo solo utilizando los datos del censo, conociendo todas estas características de la población trans. Bueno, dicho esto, espero haberlos podido interesar en lo que es los datos del censo, y bueno, y quedamos con Gladys acá disponibles para consultas. Bueno, creo que hay algún, digo, suscita un montón de preguntas, comentarios, yo anoté algunas cuestiones, pero no voy a hablar, me voy a llamar a silencio, prefiero que otros participantes, si tienen preguntas para hacer, sobre lo que presentaron, o también, digamos, algunas preguntas, digamos, que puedan dispararle las dos presentaciones, digamos, por supuesto, agradecemos, creo que fueron, supongo que las acordaron, pero me parece que las dos presentaciones se complementan muy bien, digo, pero realmente estaba esta cuestión más macro que nos presentó Gladys de ciertas cuestiones, y después, no sé si Alejandra habla muy rápido o no, bueno, para mí no tanto, pero yo reconozco que suelo hablar rápido, pero reconozco que el repaso, pregunta a pregunta que hizo, podría haber resultado muy tedioso. Y no sé si la velocidad, la entonación, lo que fuere, hizo que realmente, me gustó mucho esta cuestión de la pregunta y para qué servía, ¿no? Yo digo, no, voy a hablar poco, pero tenía dos o tres cositas. Bueno, una que me pareció importante y que se está discutiendo mucho ahora, que es esto de internet, que tiene que ver con esta cuestión del derecho a la comunicación, ¿no? Me parece que ahí hay algo más que tiene o no tiene, sino da para conocer esto. La otra cuestión, digo, preguntando la posibilidad de la fecha de nacimiento para ver esto de la edad escolar, que me parece un tema importante, porque no siempre estamos con, bueno, más o menos la edad a la mitad del año, en fin, me parece que eso ayuda mucho, y una cuestión que, digamos, me parece, no sé si yo la entendí mal a Alejandra, pero en las viviendas colectivas, relación de parentesco creo que no se pregunta, ¿no? Por eso, porque no tiene sentido, no, son todos... Claro, no. Correcto. Y bueno, vi una pregunta, que es la pregunta del millón, que todos vamos a querer hacer, es si hay alguna idea real de cuándo va a haber primeros resultados, digo, por ahí si nos pueden contar un poquitito. Digo, ya sé que todo. Sí, es la pregunta. No son las publicaciones, sí. Sino si el 20 de mayo ya tenemos datos. A ver. Bueno, eso, y después doy lugar a los participantes. Bien. En relación con los resultados, Martín, a ver. Sí. Al 18 de mayo vamos a brindar
los resultados de la cobertura, más que nada. Porque los días de supervisión están previstos justamente para supervisar y también para recuperar aquellas zonas que por X razón no pudieron llegar a cubrirse. A los 30 días está previsto resultados preliminares. Esos resultados preliminares salen de los que llamábamos previamente las planillas resúmenes, no sale de un procesamiento de la base de datos. Y en ese sentido, la aspiración es poder brindar información por provincia y hasta, y ahí vamos a ver si por partido, departamento y comuna. Pero siempre estamos hablando de viviendas y totales de población por sexo. Entonces, producto del procesamiento de las bases de datos, que en este caso tienen que, vamos a tener que integrar la base de datos que proviene por captura por escáner con la obtenida por el censo digital. Entonces, allí a los 8 meses estaríamos brindando los datos básicos definitivos. Y a los 13 meses los llamamos datos ampliados porque corresponderían más a aquellos, aquellas preguntas que tienen que ir a codificación. Ese es nuestro desafío. Porque es todo, bueno, creo que Martín, que ha formado parte del tema de la producción y el trabajo de la dirección del censo, sabe toda la etapa que con posterioridad trae aparejada en términos de evaluación de cobertura, calidad, consistencia de la información. Así que bueno, también mencionar en este sentido, estamos utilizando para trabajar sobre todo la parte de imputaciones a partir del soft del CAN6, que es el soft manejado por el Instituto de Estadísticas de Canadá, y las evaluaciones tradicionales en términos de no respuesta, inconsistencias de la información que se detectan, que se podría llegar a detectar en la base de datos. Bien. Bueno, para quienes no, digo, esto que por ahí para algunos, bueno, 30 días está bien, 8 meses, 13 meses y más, tengamos en cuenta, creo que en ese sentido fue la peor experiencia en procesamiento, el censo del 70, nunca se llegó a procesar totalmente y solo se tienen muestras que hizo, no sé si CELADE o INDEC CELADE, y bueno, estamos hablando de 50 años atrás y todavía no tenemos datos. Ni vamos a tener. No, pero digo, obviamente que no, pero digo, me parece que es un tiempo muy, muy corto, va. Un tiempo bien interesante. Sí. Bueno, no. No es para halagar, pero digo, resaltar esto, ¿no? También la tecnología ayuda, etcétera, etcétera, pero bueno, aún teniendo los preliminares ya tenemos una idea, digo, digamos que 30 días, 60 días, no nos mata a nadie y me parece que está bueno. Y si por departamento y por sexo ya, yo me quedo contento. Bueno, no sé. Si les parece, perdón que interrumpa, nosotros sí. En la materia, en las distintas comisiones, muchas gracias, ¿no? Antes que nada, por las presentaciones, les habíamos propuesto a los y las estudiantes que pensaran algunas preguntas, las unificaran para que se hiciera un poco más dinámico, y las concentraran en una persona que fuera la que luego las volcara. Así que, como eso hicieron efectivamente, le voy a proponer primero a Olivia, que como sumó las preguntas de una de las comisiones, y después a Lucero, que
Bueno, vean, hay algunas preguntas que mismo ya íbamos hablando, se fueron respondiendo en las presentaciones, pero de lo que tenían ahí planteado, que este es el espacio del momento para que las hagan. Así que ahí las invitamos. Sí, Olivia, te escuchamos. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Como aclararon, ya nos contestaron varias preguntas, pero las que no contestaron son: una vez realizado el censo, ¿qué políticas públicas se implementan desde el Estado para reducir la tasa de vulnerabilidad social? Y si quieren hago la otra hora, es si hay preguntas relacionadas con respecto a la salud mental. ¿Contesto yo o contestás vos, Gladys? Estás muteada. No, si querés contesto la primera. Dale, yo conté la segunda. No sabía si iban a leer todos juntos y después, por eso me quedé. Ok. Que parece que contestamos todos ya mientras expusimos y quedaron esas dos preguntas, ¿no? Ok. No, en relación con las políticas públicas, y bueno, gracias, porque en realidad solemos mencionarlo, pero yo me olvidé. La función del INDEC es generar la información para contribuir a las políticas, pero no genera las políticas propiamente dichas. Entonces, si nosotros trabajamos con organismos sectoriales, con todos quienes necesitan de los resultados censales para planificar y para una política, los escuchamos y los llevamos a la medición. Pero sí, en este caso no implementamos políticas. No sé si... No, ¿Ale? Sí, no sé si... Sí. En relación a la segunda pregunta, nosotros, como hemos mostrado tanto Gladys o yo, se incluyó una pregunta sobre dificultades o limitaciones en el cuestionario, que tiene como objetivo poder implementar luego una encuesta complementaria de población con discapacidad, que tiene dentro de las dimensiones la cuestión que tiene que ver con la discapacidad mental, la discapacidad intelectual. Para poder, digamos, captar esta población, hay dos preguntas que tienen que ver con la de recordar o concentrarse, tener dificultades o limitaciones para recordar o concentrarse, y también la de comunicarse, por ejemplo, que también se utiliza para captar otras dimensiones de por ahí las dificultades o limitaciones. Pero a través del censo no se va a poder tener información sobre discapacidad mental ni salud mental, pero sí sobre, con la encuesta complementaria, no sobre la salud mental específicamente, pero sí sobre la discapacidad en esa dimensión, que tiene que ver por ahí con la discapacidad más intelectual, sí se va a poder obtener, pero no a través del censo. Pero sí podemos tener información para el marco muestral a través del censo. Sí, Gladys. Una cuestión que quería aportar también es el concepto que se maneja, porque el concepto que actualmente se maneja en todo el mundo es el establecido a partir del 2001 de la clasificación internacional del funcionalismo y la discapacidad, que establece que si bien esa dificultad o limitación tiene un origen en el estado o en la situación de salud, en realidad se toma el impacto que tiene esa dificultad o limitación para que la persona desarrolle sus actividades cotidianas, es decir, la inserción educativa, la inserción ocupacional. O sea, ese es el concepto que se maneja, porque tal vez hay algunas... sobre todo en la salud mental, ¿no? Yo estoy pensando en una persona que está compensada, es decir, con medicación, ¿sí? Y de esa manera él desarrolla su actividad, y, tanto educativa, laboral, su vida familiar, sin ningún tipo de problema. Entonces, en ese sentido, el concepto que se utiliza no lo estaría incluyendo como persona con discapacidad. No sé si yo me expliqué. Sí, está en relación con
el contexto social en el que vivimos. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que es diabética, pero no tiene, también, o sea, se maneja ese insulino dependiente, pero trabaja, estudia, tiene su vida personal, no es captado con el concepto utilizado en la actualidad. ¿Sí? Y yo quisiera agregar que, bueno, si, digamos, no sería la fuente del censo para trabajar, para estudiar también la temática de la salud mental. Gracias, Sale. Sí, sí, sí. En ese sentido, la Agencia Nacional de Discapacidad cuenta con una junta evaluadora, que es, son médicos, especialistas, psiquiatras, que evalúan la persona y son quienes determinan la discapacidad y también el porcentaje de, en algunos casos, de discapacidad que tiene la persona para otorgar el certificado único de discapacidad. Yo agregaría que, digamos, este concepto de salud mental, digo, es como muy amplio y, bueno, se está hablando los efectos del COVID, del aislamiento, etcétera, sobre la salud mental de la población. Bueno, y digo, a través de un censo, estaría en una insanía mental total quien pretendiera a través del censo captar eso. Digo, me parece que hay otras maneras de estudiarlo, nunca a través de un censo de población. Ni siquiera diría de una encuesta si no fuera muy específica, motorizada desde el área de salud y buscar indicadores, que sería otro tipo de indagación. Bien, la invitamos a Lucero, que también tenía algunas preguntitas de la otra comisión. Hola, ¿qué tal? Perdón, si hay mucho ruido, es que tuve que venir a una mesa en la facultad porque salía de cursar apenas arrancaba la charla. Bueno, teníamos un par de preguntas que yo anoté de la clase. La primera es, ¿cuál es el marco teórico en el cual piensan el censo? Ya que, escuché que mencionaron algunas cosas como, bueno, el género, ahora lo de la salud mental, pero nada, eso teníamos una duda y si se podía aclarar un poco. Después, también otra duda que surgió en el aula era si la capacitación alcanza para los y las censistas, ya que más allá de que haya una capacitación, de creo que son dos encuentros, quizás no son personas especializadas en el tema, y queríamos saber, bueno, si esto genera una problemática, y nada de eso. Y después la última pregunta que nos quedaba era, que ¿cómo logran que el lenguaje de las preguntas del censo sean accesibles para toda la población y los diferentes y diversos grupos que se censan? Sí, si quieren, agrego la última, perdón, sí. Agrego la última así como para unificar, que hicieron una pregunta también por el chat del canal de sí. YouTube, que alguien pregunta si una persona se niega a contestar, cómo el INDEC, cómo el organismo procesa esa no información, digamos, esa falta de datos. Bien. Bárbaro. A ver, respecto del marco teórico del censo, yo me voy a referir más que nada al censo, pero también desde el punto de vista histórico, porque el censo refleja el contexto social y las demandas, ¿sí? de una sociedad en un momento dado. Y en este sentido es que, como en todo proceso de investigación, el inicio está en el problema que se necesita
conocer y dimensionar. Entonces, a ver, a manera de ejemplo, por ejemplo, la pregunta del censo 2022, incluida ahora por primera vez, que es la identidad de género, ¿sí? Esa pregunta está justamente en el marco de los antecedentes legales de nuestro país. También, más allá de cuestiones teóricas, Naciones Unidas y la División de Población y de Estadísticas de Naciones Unidas establece recomendaciones internacionales para la elaboración de los censos de población. Allí son recomendaciones, pero que tratan de orientar justamente cuáles son las preguntas imprescindibles para los hacer incluidas en los censos, o sea, aquellas variables que requieren de que pase un tiempo para obtener diferencias en las estructuras, ¿sí? Como la composición por sexo, por edad, y también temas específicos que van surgiendo producto de las transformaciones económicas y sociales que se suman a las recomendaciones internacionales. Hay entonces un marco internacional, un marco nacional, porque cada población, cada sociedad tiene sus características, sus propios problemas que requiere investigar. Se escuchan todas las demandas, pero también se establecen mediante pruebas piloto cuáles son las preguntas que corresponderían incluir en un censo de población. Aquí Martín mencionó, bueno, salud mental, no. O sea, esto se fundamenta en la naturaleza misma de cada fuente de datos, del censo, de las encuestas, de los registros. Yo les iba a dar un ejemplo. Supónganse, en la ocupación en los primeros censos nacionales de nuestro país e internacionalmente, se preguntaba cuál era el oficio o el medio de vida de la población. No importaba si había tenido trabajo o no, porque interesaba conocer la riqueza en términos de capacidades que tenían las poblaciones. Luego de la crisis de 1929, donde comienza a presentarse como problema el tema de que la población tenía un oficio, pero que no había trabajado, ¿sí? No tenía trabajo, allí es donde Estados Unidos, en su censo, comienza a incluir la pregunta para relevar ocupación, es decir, el que había tenido trabajo, y poder estudiar también aquel que no había tenido trabajo, o sea, que quería trabajar, pero no había podido hacerlo. Entonces, esa diferencia en nuestro censo, por primera vez, está incluido en el censo de 1947. ¿Sí? Entonces, estas diferentes preguntas que incluyen censos antiguos, censos modernos, y a medida que vamos avanzando en las rondas censales, en realidad tienen una estructura básica, que es la composición, las variables demográficas básicas, educativas, ocupación, pero tienen una íntima relación con los requerimientos de la sociedad y del momento. Sí. Eso. Paso a lo de... No sé si, Ale, vos querés hacer alguna otra mención o... Manifestar mi beneplácito por la pregunta, porque como profesora del taller trabajo final, que estén preguntando por el marco teórico, me parece muy bueno, digamos, ¿no? Que entiendan que hay un marco teórico detrás que sustenta cada una de las preguntas, cada una de las temáticas.
me encantó que hagan la pregunta. Okay. A Gladys no le gustó tanto porque es complicado, porque, a ver, digo, meto ahí un poquito. Sí, no es que no le gustó, sino que, digamos, así como viste el ejemplo, yo había anotado acá para mencionar esto justamente, pienso hoy, la idea de sexo, identidad sexual genérica. Digo, hace, no sé, X años no existía el concepto de identidad sexual, identidad genérica. No, digo, no es que el censo dice, a ver, hacemos todo un recorrido, como podemos hacer una investigación de todo lo producido, pero lo absorbe, digamos, lo absorbe en el sentido que el propio contexto hace que adoptemos este nuevo concepto de identidad genérica. No sé si podemos decir esto es funcionalista, marxista, etcétera, sino que se van tomando estas cuestiones. Claro, digo, uno piensa la edad, ¿no? Uno dice edad, sexo, bueno, ya hablamos, edad. ¿Y qué es la edad? Yo a veces pregunto, bueno, ¿qué es la edad? Y nos quedamos todos, pues, tan sentido común, pero tiene que ver con un concepto de desde el momento del nacimiento hasta ahora. Pero hay otro concepto, edad gestacional, que no es propio de la ciencia social, etc. Entonces, estamos en marcos teóricos, conceptuales, algunas veces implícitos, casi inconscientes, y otros que van respondiendo a, digo, a distintos marcos que tienen que ver con distintas evoluciones, ¿no? Todo el marco de derechos, por qué preguntamos esto, por qué dejamos de preguntar, ¿no? Me parece que va por ahí. Gracias, Martín. A ver, respecto de la capacitación, en estos momentos la capacitación es virtual y presencial. Es decir, que los censistas tienen la posibilidad de contar con módulos que consultan vía internet, y por último es un taller de refuerzo en donde el jefe de radio, ¿sí?, tiene que volver a recuperar, y más que nada con la práctica, más que los conceptos fundamentales, la práctica, ¿sí?, la lectura del cuestionario, cómo es la presentación en el hogar, como ustedes muy bien dijeron, el tema de quienes se desempeñan como censistas, realizan esta actividad cada 10 años, en realidad son capacitados en un corto tiempo, ¿sí?, porque en censos anteriores también eran 4 horas cuestionario básico, ¿sí? Entonces, es en este sentido que hay una exigencia mayor hacia el cuestionario, que tiene que ser comprensible, y ahí voy, cómo lograr que sea, utilizar el lenguaje que sea comprensible en todo el territorio nacional, desde Jujuy, Misiones, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, y todos esos aspectos son los que son probados previamente para testear inclusive los términos que se incluyen. En este sentido, por ejemplo, las preguntas relativas a autorreconocimiento étnico, las de pueblos originarios, indígenas y las de afrodescendientes, si ustedes se fijan en la pregunta de afrodescendiente, alude si se autorreconoce afrodescendiente, negro o originario o descendiente de población africana. Esos tres términos fueron discutidos con las comunidades afros porque el término políticamente correcto es afrodescendiente, pero en realidad lo que nosotros nos interesa es que la población se reconozca. Y justamente la misma comunidad dice, a mí, yo no me reconozco afrodescendiente, yo me reconozco negro. Entonces, ese término, o sea, de ese tipo de trabajo con las comunidades, ese intercambio, es que se van
testeando, se va consultando y probando, ¿sí? Y a partir de estas pruebas piloto, evaluamos tanto con métodos cualitativos como son las observaciones no participantes, es decir, con acompañantes que están presentes durante la entrevista, ver la reacción del censista, ver la reacción del censado, ¿sí? Y van aportando para mejorar la construcción de la pregunta y de las categorías de respuesta. ¿Y cuál era la última? Perdón. Ale, si vos querés mencionar, sí. Sí, un detallito que nosotros, digamos, las distintas pruebas pilotos se intenta que se hagan en distintos lugares del país, en distintos territorios, áreas urbanas, rural, las distintas regiones del país, porque bueno, la realidad a veces es que nosotros somos personas que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos cierto nivel educativo, entonces si nosotros nos quedáramos con nuestra impresión de laboratorio, de hacer las preguntas, y de nuestro círculo cercano, corremos el riesgo de incluir términos que no entiendan en otras áreas del país, y nosotros necesitamos llegar a todas las áreas del país. Entonces las pruebas pilotos se hacen a todo lo largo del territorio, en áreas urbanas, en áreas rurales, y en distintos niveles socioeconómicos, de modo de poder, poder testear bien los términos como mencionaba Gladys. Creo que la última era relativa a si una persona se niega a contestar, cómo se procesa. ¿Cómo? Bien, a ver, ese dato quedaría como la vivienda con un morador ausente, porque no se pudo realizar la entrevista. ¿Sí? Ese dato se respeta como vivienda con morador ausente. ¿Sí? No es que se llegue a imputar información. Cuando hablamos de asignación, imputación, hablamos básicamente en que a veces hay algunas de las preguntas que pueden tener respuestas en blanco. Ustedes figúrense un censista que ha estado trabajando 6 a 8 horas, ¿sí?, haciendo la entrevista a 32 viviendas, la número 32, yo realmente me saco el sombrero ante el trabajo que realizan, ¿sí? Entonces es muy posible que tal vez por cansancio olvide marcar o olvide realizar alguna pregunta, ¿sí? En ese sentido, sí, evaluamos la información y tenemos un sistema de asignación de datos que también está, internacionalmente reglado, ¿sí? Porque se buscan los datos de un donante que tenga las mismas características, ¿sí?, de tal manera de poder asignar una información que se acerque a la realidad. Y acá les quiero hacer una mención, porque cuando yo empecé a trabajar en el INDEC, lo hice para el censo de 1991. Entonces, en ese momento recuerdo que hubo un pedido expreso en que la información que se difundiera respetara la no respuesta, es decir, que no se asignaran las determinadas variables o esta falta de respuesta, bueno, que saliera tal cual. Entonces, si ustedes se fijan en los resultados del censo de 1991, van a encontrar una categoría que es ignorado, allí está incluida el ignorado válido y la no respuesta, ¿sí?, que en general suele ser baja en los censos. Ahora, justamente para el censo 2001, recibimos la sugerencia, ¿sí?, el pedido a la inversa. ¿Por qué? Porque en realidad, claro, en 1991 el tema de bases de datos no estaba tan difundido, el manejo, y en realidad la posibilidad de asignar información está dada a partir de contar con el microdato, situación que los usuarios de la información, los académicos, no tenían. Entonces,
en realidad lo que se presentan, lo que se establecen las buenas prácticas estadísticas es la asignación, pero también con una difusión del nivel del error, las variables, ¿sí?, que fueron imputadas, y en la base de datos quedan marcadas, o sea, cuáles son los el registro que se tuvo que asignar o imputar. Pero siempre respetamos los menores niveles, que es un 1, hasta un 2% de omisión o de respuesta. Habida cuenta que tenemos el 98% de datos válidos. Esa es la metodología. Pero si la persona se niega a contestar, tampoco conviene forzarla, porque va a dar respuestas no válidas, sino inconsistentes. Necesitamos sumar y respuestas confiables. Bueno, no sé si queda alguna pregunta. Martín, hay una pregunta más por el canal de YouTube. Bueno, hola Gladys. Hola Mercedes, ¿qué tal? Muchas gracias por el tiempo dedicado, muy interesante todo. Hay una pregunta más que compartieron por el canal de YouTube y la consulta es, ¿en qué se fundamenta que el censo se haga cada 10 años? Sí. A ver, en realidad está en relación con que para nosotros obtener resultados en donde podamos observar modificaciones en las estructuras, se requieren un periodo estudiado, ¿sí?, en 10 años, porque el censo involucra la captación de variables estructurales. Ahora, esta cantidad de años fue en realidad, proviene del siglo XIX, cuando se reunieron los institutos de estadística de Europa, cada uno hacía sus censos de forma independiente y establecieron la modalidad. Esto es previo al establecimiento de ese paso de las recomendaciones del siglo XIX a en Naciones Unidas, ¿sí? Pero en general el censo fue concebido como fuente en un momento en donde inclusive fenómenos que ahora son estructurales, coyunturales, como puede ser la desocupación, la ocupación, tenían la característica de ser estructurales y modificados en el largo plazo. Ustedes ubíquense en una sociedad como la del siglo XIX. Entonces, el tema de los 10 años para los censos de población en estos momentos también están siendo como estudiados nuevamente, porque se requiere una información sobre todo sociodemográfica que pueda ser actualizada, supónganse cada 5 años, producto de las migraciones. Pero el censo es un operativo extremadamente caro, muy costoso. Cuando hablo de costoso, internacionalmente se maneja entre $3 y $5 por persona. En estos momentos, para el censo 2022, estamos manejando el valor de $3.1 por persona. Entonces, son operativos que sería imposible estar implementándolos, creo que ni siquiera cada 5 años, ¿no? Entonces, para obtener otro tipo de información es que se utilizan las encuestas por muestreo, y en la actualidad también
la tendencia es a utilizar los registros administrativos con fines estadísticos. ¿Sí? Pero bueno, no, nosotros todavía estamos un poquito lejos de eso, pero bueno, tenemos que ir hacia allí. Hay otra pregunta más que acaban de hacer en el chat, que es ¿por qué se decide hacer un miércoles o el día que se decide hacer y no un fin de semana? Sí, ¿por qué un miércoles? Porque, a ver, el tema está que en las pruebas piloto, en la primera prueba piloto del censo 2022, probamos extender el operativo en 15 días. Para disminuir la cantidad de recursos humanos que se necesitaba. Ahora, la cobertura que obtuvimos fue del 75%, que es inaceptable para una fuente censal. Y ese 75%, el 25% que no se llegó a cubrir fue, porque en realidad es muy difícil para un barrido presencial y la entrevista cara a cara, que el censista encuentre a la población, en una población que, para que le dé los datos, donde las parejas trabajan, los hogares unipersonales también. En general, 75% obtuvimos los datos de los hogares de adultos mayores, o en el caso específico que se podía localizar a la ama de casa. Eso nos llevó, como conclusión, a volver a reiterar que necesitamos inmovilizar a la población, es decir, esperar al censista. La recomendación justamente es a mitad de semana para evitar los que salgan de vacaciones. Justamente en el censo 2001, producto también de la experiencia del censo de 1991, después de la hiperinflación y todas las críticas por haber lo que llamaban, parado el país económicamente el día miércoles, el censo del 2001 se implementó un sábado y un domingo. Y eso llevó a una distorsión en la captación entre los resultados de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la población de Ciudad de Buenos Aires, que tiene una casa quinta, el censo fue en noviembre, sábado y domingo, dice, bueno, yo tengo que ser censado, pero yo voy a la casa quinta. Entonces, esa experiencia fue la que nos llevó a uno también va acumulando antecedentes y establece como el justo equilibrio en términos de qué uno gana y qué uno pierde. En ese sentido, por eso en este caso sugerimos mantener el miércoles a mitad de semana para priorizar que la gente no se desplace, ¿sí? Y que espere a censista, como siempre. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gladys. Al contrario, Mercedes, y un gusto también verte, aunque sea virtualmente. Totalmente. Bueno, les cuento que también está con nosotros Adriana Clemente, así que le voy a dar la palabra a ella para que haga sus comentarios también. Está bien, no pensaba que iba a poder tener un... y tomar la palabra. Agradezco la actividad, es una actividad que efectivamente nos es útil a todos y a todas. Es un hecho importante, sabemos que necesitamos podernos reconocer y actualizarnos, ¿no? Poder reconocer esta sociedad y este momento tan particular, no sé, yo hubiera preguntado por cómo va a influir hacer un censo después de semejante hecatombe que atraviesa la sociedad, porque me imagino que también se va a captar mucho del malestar social, que no es un objetivo del censo, pero va a estar reflejado. Que en gente que quizás no quiera responder, o la alta respuesta que tuvo
la posibilidad de la encuesta autoadministrada, cosa que también entiendo que es una experiencia nueva que puede arrojar algún error, y me imagino cómo deben estar trabajando, cómo ya lo pensaron, ¿no? ¿Qué significa el autocensarse? ¿Qué cosas quiero decir y qué cosas no quiero decir y cómo las quiero decir? Así que bueno, todo eso es una experiencia importante que lo necesitamos para seguir pensando en cómo esta sociedad se recompone. Pero me voy a tomar el atrevimiento de traer para mí también el factor que hizo que terminara muy rápido una clase para poder estar, porque está mi amigo Martín Moreno coordinando esta actividad. Mi amigo que acaba de... Mi amigo, maestro, muchas cosas, Martín, de muchos de nosotros, ¿no? Y que acaba de, justamente, no sé si está por ahí, no lo estoy viendo, no sé por qué no me aparece en escena. Ahí está, Martín. Que acaba de cambiar su condición. Yo no sé si estas cosas se dicen en público o no, pero lo veo muy relajado, Martín, lo veo muy, muy, muy en tema y a su vez muy relajado. Así que, no, Martín, agradecer tantas generaciones formadas bajo tu aporte, tu aporte docente, pedagógico. Nosotros, yo tengo una materia que recibimos a tus estudiantes. Conozco de tu preocupación por la formación de los trabajadores sociales, cómo actuás en lo que sería neutralizar un poco ese problema con las estadísticas, que a su vez es lo que para nosotros termina siendo básicamente el motivo, el tamaño del problema termina siendo el tamaño de la incidencia de nuestra intervención en la cuestión social. Entonces, hay un divorcio ahí en el que vos trabajás siempre, y quiero mencionarlo, ¿no? Porque es algo que hace escuela eso. Y bueno, y después el trabajo que hacemos juntos en el centro de estudios, que efectivamente es un compañero de ruta. Yo estoy hablando de un compañero de ruta, fundamentalmente. De alguien que se pone al hombro las cosas y resuelve y va. Y bueno, somos de los 70, como digo yo. Tenemos los vicios del trabajo. Gladys por ahí se ríe porque sabe de qué hablo. El vicio del trabajo por el amor al trabajo, ¿no? Y por suerte tenemos gente que nos rodea más joven que hereda las mismas costumbres. Así que esto es lo que yo tengo para compartir, además de felicitarlos por la iniciativa de esta actividad que es preciosa y muy necesaria, y por la participación de los estudiantes, tan, tan criteriosa, tan, tan oportuna. Así que bueno, yo me sumé por ambas cosas. Adelante, no sé quién la quiere compartir algo. Yo quiero aclarar que en este censo lo único que hice fue responder el censo y punto, digo, y como cualquier ciudadano, y ya está, basta, no me voy a meter en otras cuestiones, que ya tuve dos experiencias en Salem muy cercanas, y juré la primera vez que nunca me iba a agarrar una segunda, y me agarró también. Esta ya no. Bueno, no sé si cerramos, si Gladys querés agregar, o Alejandra alguna cuestión. Bueno, en tren de reconocimiento también, por supuesto agradecerle a Alejandra y Gladys, me parece que fueron dos intervenciones bien interesantes. Creo que quedó muy claro, la importancia y la utilidad posterior para políticas públicas, intervención, que queda, que el censo nos deja, y las posibilidades muy, muy grandes, ¿no? Alejandra mostró, si quiero saber de esto, cruzo con aquello, y podemos obtener mucho conocimiento de cómo es nuestra sociedad, en el momento en que se releva. Pero bueno, también quiero decir que Cristina Betanín, que quedó a cargo de la metodología de esa número 2, que después termina en el TIF y donde ella también está, fue la que
me dice, che, y si esto del censo, ¿no? Tendríamos que hacer algo, qué sé yo, fue la disparadora de esta cuestión. Así que y yo dije, ah, mirá, Gladys, yo le puedo hablar, con Gladys tenemos bastante historia, caminos recorridos, y entonces, bueno, y Gladys enseguida dijo que sí y se sumó, digo, a pesar de que estamos a 7 días y menos horas que hace 2 cuando empezamos esto. No te suicides, Gladys. Sin presiones. No, claro, digo, no, pero estuvo, digo, me parece que fue muy rico para todos. Bueno, no sé si querés cerrar. Sí, yo quiero sumar, ya. Martín, que digamos, me parece que uno de tus legados, además de estas cosas que señaló Adriana, que también Andrea pudo compartir al principio en términos generales, pero que claramente mostraban que tu paso por la carrera y por la facultad no fue en vano y no pasó desapercibido, además de que continúa, ya sabemos, que eso también se pudo mencionar, con tu participación en el Consejo Directivo, etc. Lo que quiero decir es que uno de los legados que me parece como fundamental es tu enseñanza en el trabajo en equipo, y que la actividad de hoy se pudo hacer solo porque somos, digamos, un equipo de docentes que trabaja así colaborativamente, tanto en esto, como dijimos al principio, de empezar a pensar articuladamente en el área de metodología con distintas materias y cátedra, también al interior del equipo de nuestra materia, y también con participación de estudiantes que pudieron sumarse y poner el cuerpo, la mente, el corazón, para que esta actividad se lleve a cabo lo mejor posible. Así que nada más para decir, agradezco un montón a Nati Luxardo, a Alejandra, a Gladys, bueno, a todas mis compañeras. Bueno, nada, y por suerte nos seguimos viendo y te vamos a seguir teniendo para como posibilidad para seguir trabajando en conjunto en distintas situaciones. Muchísimas gracias a ustedes también, la verdad que yo personalmente lo disfruté y también eso es muy bueno el intercambio, así que bueno, a esperar al censista. Bueno, yo también les agradezco un montón y bueno, suerte a Martín en la nueva etapa y bueno, también los invito a esperar el censista del 18 y también a entrar a la página del INDEC y también pueden entrar a la página de Censo Gobar y bueno, y ahí poder explorar un poquito más todas las cuestiones del Censo 2022 y también está la cuestión de los censos históricos que está muy bueno y pueden ir viendo cómo evolucionaron los censos. Me parece muy, muy enriquecedor y hasta divertido cuando uno empieza a ver, por ejemplo, la pregunta de discapacidad, cómo fue cambiando, y es bastante entretenido mirarlo. Así que bueno, los invitamos y les agradecemos mucho. Creo que me sumo, digo, hablo de dos, porque supongo que Gladys también, por habernos escuchado con tanta atención y tanto respeto y por las preguntas. Así que bueno, yo como docente de la carrera por ahí los estaré viendo, o algunos por ahí, una de las personas que están acá por ahí son estudiantes de nuestro curso del TIC de la mañana. Así que bueno, muchas gracias. Claro.